vida, ¿eh? Y yo me vengo a hacer problemas. Le tengo que contar a alguien. Ah, se muere. Ay, a ver. ¡Vale! ¡Necesito ayuda! No, esto debe ser un sueño. ¡Correte! ¡Correte! ¿Y si no es un sueño? ¡Sos vos! ¡Crepaste también! No, ¿cómo? ¿Que estamos muertos? Sí, Roma. Y esto es el paraíso. No, Tina, no, estamos soñando. Sí. No, Roma, estamos muertos. Sí, entonces, si estamos muertos, eso no te duele, ¿no? Claro. Y si estamos soñando, no, usted tampoco te duele, ¿no? Ni sí. Muertos, ni dormidos, Roma. ¿Dónde estamos? No sale agua acá. ¿Por qué me habré ido? Las termas esas estaban tan bien. ¡Ey! ¡Acá! ¡Eh! ¡Acá, ayuda! ¡Ayuda, eh! ¡Eh! ¿Pero por qué no te vas al carajo, mira? No, discúlpame. No te ofendas, en serio, se me escapó. No. Nacho. ¡Cachetón! ¡Raca! ¿Qué hacen acá? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? No me dejes, ya te robaste un auto. No, fue Tina la que lo robó, yo no fui. ¿A quién? ¡A un muerto! ¿Cómo? ¡No! Digo, resulta que yo aparecí en un cementerio. ¿Querés creer? No había un solo muerto por ahí. Entonces me la traje. Y nada, que no sabemos ni dónde estamos y estamos soñando que estamos dormidos. Pero vamos con la cachetadita. No, pará, vos, ¿cómo estás, Nacho? ¿Dónde llegaste? No sé, estoy más perdido que ustedes. No sé, no manda el celular, no tengo señal. Me dice que nada está característico. No, a mí tampoco. Yo no tengo celular. Vamos a buscar un pueblo cerca. Tiene que haber algo por aquí. Dale, vamos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Me puedes llenar el tanque, por favor? Bueno, ¡Pará! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! Sí, termina. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Sí, bien. No, te comiste un par de fardos, pero... Está bien. A ver, muchacho, me carga el ataúd, por favor. Digo, el tanque. ¿Ves? Tina. Plata, ¿tenés? No, ¿vos? No. ¿Y vos? No, no tengo. ¿Cómo de plata? ¿Cómo no? Bueno, yo lo manejo. Che, maestro, escuchame, campeón. ¿Me decís en qué pueblucho estamos? Porque desconozco, sí, la verdad, no sé, estamos, estoy perdido. ¿Algún baño, algo un nacional? ¿A la nacional? ¿Qué montaña? ¿Qué son? ¿Quién me encerró con esas bestias? No sé, nosotros no nos fuimos. No. ¿Quién fue? ¿Quién me encerró ahí adentro? ¡Chico, por favor, sé gracioso! ¡Que si no me muero! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos acá, chicos? ¡Liz! ¡Encima me muero! Que tenés una baranda importante. Importante. Importada. Pero... Nosotros
abrimos el libro de la mansión y aparecimos acá. Tal vez sea como cielo que ella cruzó el portal. Bueno, nosotros... ya sé, esto es Eudamón. No, es... pero esto es obra de los mafiosos, esto de los CC, no se secuestraron. No sé, pero es algo rarísimo. Para, acá pasó algo con el libro. Ahí está, esa bengala, es una señal. Ven. Ven, una señal, chicos, una señal. No, no, esto es un herido, no puede estar pasando. Sí, sí, puede estar pasando y está pasando. Vamos, dale. No, 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 Tiago, por favor, no seas egoísta. Yo ahí no entro, no me dejes. Cas, donde entran dos, entran tres. Basta con tus señales, ¿qué señal? ¿Qué estás? Sí, sí, loco. Tengo las señales. Podemos ir, dale, dale, vamos. Vamos atrás. ¡No! ¡No! Sí, ¡no! ¡Ella va adelante! ¡Es nuestra amiga! ¡Ay, la toqué! ¡Claro! Por chorear un auto no quiero ir, ¿eh? ¡Silencio, entierro! ¡El problema no es un auto! ¡Hola, amigo! ¡Amigo! ¿Qué hiciste? ¿Estás chapa? ¡Frenamos! Decíamos que era el grito del juez y listo, man, se arreglaba todo. Mira, sigo peor si descubrían a cuesto que tengo. ¿Qué hiciste, Tina? ¿Qué? Yo no sé nada, lo hizo solito. Yo no lo puedo creer, no sabemos dónde estamos, a dónde vamos y encima cargamos con un muerto. ¡Qué muerto! Ahí viene, tenemos que hacer algo urgente, man. ¿Pero tan dormido viene Don Chicho? Es que él estuvo... Dando al copete. Don Chicho no toma, es evangelista. Claramente, pasa que ha agarrado un vaso pensando que tenía agua y resultó ser que tenía vodka, entonces la agarró una mamúa, pobrecito, claro, no está acostumbrado. Sí. ¿Y de dónde viene usted? Del cerro. ¿Del cerro? ¿Y venimos del otro lado? Del otro sello venimos, del otro. Don Chico se va a despertar. ¿Y dónde van? Sí. Para el otro cerro. ¿Y ustedes son algo, Don Chicho, o no? ¡Sí! ¡Claramente! La sobrina soy yo. La sobrina. Ajá. Sobrina postiza. Segunda. Que del mejor amigo de Don Chicho, ¿eh? De mentirita. El mejor amigo. La hija de Juan. ¡Sí! ¡De Don Juan! ¡Don Juan! ¡Hace tanto! ¿Qué tal? Bueno. ¡Ay, soy parecida! Sí, está linda la hija de Juan. Gracias. Bueno. No hace falta. ¿Quieren que le arregle los frenos? ¿Por qué? ¡No! Soy mecánica. Nos arreglamos, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Le agradezco por la seguridad que está brindando. Bueno. ¿Te van a quedar mucho tiempo? No, estamos yendo. Estamos, gracias camino, por vaya. Todo, no se preocupe. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno. Ay, sí, por favor, sacame esta cosa. Una roca, nada más. Che, pará. ¿Tendrá plata? Digo, no, si tiene plata, te puedo comprar jabón, perfume. Sí, tiene que tener alguna billetera, Don Chicho. Están ahí todavía los policías. ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¡Crepó, la reventada Crepó! ¡Gracias igual, pero Crepó! ¡Cortala, que me vas a gastar la batería! ¿Qué batería? Si esta porquería se quedó sin nafta, fundió, listo. ¿No te das cuenta que estamos perdidos? Necesito una señal, información, necesito saber dónde estamos. Decime una cosa, esta es tu señal, a vos te hablo, ¿eh? ¿Este es tu otro plano, capo? Yo estoy igual que vos, estoy igual que vos. Chicos, ¿dónde están los otros? ¿Que se murieron? No, bueno, no seas pájaro de mal agüero, Fideo, no. No me digas Fideo. No, que me decía Fideo. ¿Dónde está? ¿Qué me pasó? Chicos, ¿qué nos pasó? Tengo frío, tengo sed, tengo hambre. Me quiero ir a mi casa. Por favor. Sí, te entiendo, pero tienes una baranda. ¡Nacho! No, pero la orilla. ¡Nacho! Es una cosa... ¡Fíjate, acá!
No, mentira. Era una joda. Vení, mira, abrázame, vení. Ahí está. No nos puede estar pasando esto. Pero pasa, Nacho. Yo voy a seguir buscando la bengala. El que quiere que venga y el que no nos... ¡Y el que no también viene! ¡March! ¡Vamos, caramba, digo! ¡Qué bengala! ¡Me está cargando! ¡Vamos! ¡Vamos, basta! Sí, no, está bien, que se tire, dejala. ¡Vamos! ¡No está frío! ¡Vamos antes de que venga la yuta! ¡Vamos, en camino! ¡Va a salir todo bien, caramba, digo! Me fui tan lejos buscándome y estaba en casa lo que soñé. Me fui corriendo. ¿Qué pasa? Sefi. ¿Te das cuenta, urraca? Si no le hubiese sacado el rastrojero a ese don Chicho, todo esto estaría aclarado, no estaríamos acá, ¿eh? ¡Urraca, relajuajo! ¿Qué culpa tengo yo de haber aparecido en una tumba? Sefi, yo entiendo que estés cansada, que tengas hambre, pero tenemos que seguir. Yo sé que tenés sed, que querés encontrar a los chicos, pero tenemos que seguir. Sí, tenemos que encontrar a los chicos. Por favor.